Continuamos con las entrevistas en Exponencia Arte 2020. Estamos con el escultor Gustavo Nequis. Señor Gustavo, ¿sí nos podría platicar el trabajo que está realizando? Es arte, esas esculturas muy importantes que están exponiendo el día de hoy aquí en la Alcaldía Álvaro Obregón. ¿Qué le parece si nos platica sobre este trabajo? Con gusto. Esta escultura está hecha en mármol negro de Monterrey. Aquí lo que quiero representar es una, le llamo AV4, el título de la obra. Es una síntesis estilístico formal de un ave. Yo trabajo con la herramienta más primitiva, el martillo y el cincel. Y hoy en día pues hay herramientas que te permiten avanzar un poquito más rápido con el trabajo, con herramienta eléctrica y de diamante, discos de diamante, copas de diamante, lijas de diamante. Acá tengo otra obra que le llamo línea continua. Esta está hecha en mármol blanco de Durango. Línea continua, porque si agarras aquí un vértice, llegas al mismo lugar. Bueno, esta es una composición. Estudié la carrera de arquitectura también. La escultura la estudié en la Esmeralda y la arquitectura en la UNAM. Entonces, como que este trabajo siento que está muy influenciado por la arquitectura. Vemos todo este trabajo que el escultor también está exponiendo el día de hoy aquí en la Alcaldía Álvaro Obregón. Tenemos esta otra escultura que pues estamos aquí tocando. Platíquenos sobre este arte que hace usted. Bueno, mira, aquí es un infinito. Está hecha en ónix de Etla, Oaxaca, ónix verde de Etla, Oaxaca. Y el infinito, pues mira, de donde quieras que partas, llegas al mismo lugar. O sea, puedes recorrer toda. La talla en piedra, pues yo me especializo en la talla en piedra, mármol. Trabajo obsidiana, granito, cristal de roca, ónix, mármol, recinto, canteras de recinto, todo tipo de material de piedras. Y bueno, pues ahorita como nada más nos convocaron con tres piececitas, pues aquí las tenemos. Y bueno, pues eso es lo que te puedo decir. Qué interesante esta exposición. Los invitamos a que vengan aquí a la Alcaldía Álvaro Obregón, porque escultores, pintores, muchos artistas están el día de hoy. ¿Algún teléfono que pueda dar para gente que le interese una escultura? Cómo no, con gusto. 55 30 52 7503. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Estamos a la orden. Gracias a ustedes.